Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bienvenidos a esta sección del canal que se llama El Paredón. El día de hoy, Volkswagen Voyage versus Chevrolet Beat. El Volkswagen Voyage, que nuevo en el mercado colombiano, se consigue un precio de 37.990.000 pesos. Cuenta con un motor de 1.600 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 8 válvulas, o sea, solo 2 valvulitas por cilindro. Con esto logra 99 caballos de fuerza y 14.6 kilogramos de torque, muy buen torque, y ojo a esto, a solo 2.500 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que es un auto muy alegre en bajas revoluciones y tan solo pesa 1.001 kilos. Reconozcamos que es un auto liviano para ser sedán. Tiene una caja de 5 velocidades manual. Si lo quieren automático, tienen que comprar la versión más reciente del Voyage, que vale 42.990.000 pesos, pero trae un interesante motor de 16 válvulas y con una caja de 6 velocidades. Sí, señores, así como escucharon, igual que el nuevo Gol, secuencial y de 6 velocidades. Lo mismo, no esperen mucho de este auto en la salida de las curvas, pero sí esperen cosas interesantes en la aceleración de 0 a 100 y en el cuarto de milla. Pero recuerden, le tienes que instalar un Launch Control, si no arrancarás tan lento como tú superando a tu ex. La suspensión es independiente adelante y atrás con eje de brazos interconectados con barra estabilizadora. Hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a frenos, viene delanteros de disco ventilado y atrás de tambor. Y en seguridad trae frenos ABS, dos airbags, eje posterior reforzado y no tiene información en el Latin NCAP. Sin embargo, recordemos que el Gol tiene una estrella. Por último, viene con rin de 15 pulgadas. El Chevrolet Beat, que no en el mercado colombiano, se consigue un precio de 37 millones, aunque la página de Chevrolet se actualizó y ahora dice que vale 35.990.000 pesos, como si tuvieran una promoción o algo así. Cuenta con un motor de 1.200 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 16 válvulas. Hay que destacar que este auto viene con cadena de repartición, no con correa, sino con cadena. Con esto logra 80 caballos de fuerza y 11 kilogramos de torque, que los logra a muy altas revoluciones, muy poco eficiente, hasta las 4.800 revoluciones por minuto logra el óptimo de torque. Este sí es un dato muy negativo. Tiene un peso de 957 kilogramos, siempre es pesadito pues para las prestaciones del motor que tiene, y viene con una caja manual de 5 velocidades, no viene con caja automática. En cuanto a suspensión, trae delantera independiente y atrás con eje de torsión, nada raro hasta ahora. Miren que en el Paredón hasta ahora no hemos visto ningún auto que tenga suspensión independiente tanto adelante como atrás, dato curioso. De frenos trae disco ventilado adelante y tambor atrás, y en seguridad tiene frenos ABS, frenos EBD, dos airbags, estructura reforzada, lo que Chevrolet denomina estructura reforzada, pero no tiene aún información en el Latin NCAP. Por favor, no busquen información del Euron NCAP, porque nosotros no vivimos en Europa, vivimos en Latinoamérica. Entonces, obviamente, esta información no sería válida. Y por último, viene con rin de 14 pulgadas. Llegó la hora esperada por todos. Vamos a enfrentarlos en el Paredón. Si van a llorar por la diferencia de cilindrajes de los dos autos, no es mi culpa ni nuestra culpa que los dos autos tengan un precio muy similar. Recuerden que la idea es comprar el mejor auto por el menor precio posible. ¿Listo? El Volkswagen Voyage es un auto alemán, pero únicamente viene para el mercado de Latinoamérica. Este auto no se vende en Europa ni en otros continentes, simplemente únicamente en Latinoamérica. Y el resto es hecho en Brasil, en la tierra de Neymar. Lo bueno de esto es que, bueno, ya sabemos que el Volkswagen Voyage es el Gol sedán, el Gol con baúl. Y los brasileros, después de jugar fútbol, ya saben que lo mejor que saben hacer es hacer Volkswagen Gol, por lo tanto traen mucha tradición haciendo este auto. Mientras que el Chevrolet Beat es un auto, primero que todo se pensó, fue inspirado en los autos Opel alemanes. Si nos damos cuenta, el Beat y el Spark GT vendrían a ser más o menos en pinta, hablo solamente de la pinta, como el Corsa de hace unas décadas, el Corsa sin baúl y el Corsa sedán. Miren que tienen una cierta similitud. Es un auto inspirado en el alemán Opel,
pero como Opel se separó de Chevrolet, finalmente fue un auto ejecutado y hecho en Corea y ensamblado en Colombia. Por lo tanto, es un masacote raro este auto. Y le vamos a dar el punto al Volkswagen Voyage. 1 para el Voyage, 0 para el Beat. En cuanto a economía de combustible, el Chevrolet Beat con su pequeño motor se lleva la ventaja en este punto, ya que el Volkswagen Voyage con su motor 1600 logra hacerse 43 kilómetros por galón, mientras que el Beat se hace 51 kilómetros por galón. Punto para el Chevrolet Beat. 1 para el Volkswagen Voyage, 1 para el Chevrolet Beat. En lo que se refiere a una recuperación en aceleración como un sobrepaso o saliendo de una curva, el Volkswagen Voyage humilla al Chevrolet Beat, ya que el Volkswagen Voyage carga 68.56 kilos por cada kilogramo de torque, mientras que el Chevrolet Beat en este punto es perverso, es que no es malo, es perverso. Carga 87 kilos por cada kilogramo de torque y además de eso recordemos que logra el óptimo de torque a las 4.800 revoluciones por minuto, es perverso. Por lo tanto, punto para el Volkswagen Voyage, 2 para el Volkswagen Voyage, 1 para el Chevrolet Beat. Siguiente punto. En lo que respecta a relación peso-potencia, esto tiene que ver con una aceleración en cuarto de milla o un 0 a 100. El Volkswagen Voyage carga 10.11 kilos por cada caballo de fuerza que tiene, mientras que el Chevrolet Beat pierde este punto, un poquito humillado, no alcanza a humillarse tanto en este punto ya, con 11.96 kilos por cada caballo de fuerza. Por lo tanto, más que sobrado, punto para el Volkswagen Voyage. 3 para el Voyage, 1 para el Chevrolet Beat. En maletero, adivinen qué pasa acá. Otra vez vuelven y pisan y aplastan al Chevrolet Beat, ya que el Volkswagen Voyage tiene una capacidad en su maletero de 480 litros, mientras que el Chevrolet Beat apenas tiene 390 litros de capacidad de maletero. No es malo, sin embargo el Voyage tiene un maletero bastante generoso, lo pisa. Entonces, por lo tanto, punto para el Volkswagen Voyage. 4 para el Voyage, 1 para el Beat. En precios de mantenimiento, si bien ir a la Volkswagen es más caro que ir a la Chevrolet a hacer el cambio de aceite y ese tipo de cosas, ese tipo de repuestos rutinarios que toca hacerle al carro, el Volkswagen Voyage nunca va a pedir repuestos extraños ni nada de eso. Nunca se va a dañar este auto, mientras que el Chevrolet Beat sí se puede arriesgar a pedir repuestos después de un cierto kilometraje no muy avanzado. Por lo tanto, les vamos a dar un empate en este punto. En reventa sí, nada que hacer. El Volkswagen Voyage es el 26º vehículo más vendido, no es muy popular, mientras que el Chevrolet Beat es el 8º vehículo más vendido en Colombia. De aquí podemos ver que los colombianos solamente ven Renault y Chevrolet al comprar autos, la mayoría pues, y pues esto genera esos fenómenos, que un auto que es 4 a 2 veces mejor que el otro sea mucho menos popular que el que no es tan bueno, pero sin embargo, debido al desconocimiento de la gente, porque no ven mi canal, pues obviamente compran este tipo de autos. Por lo tanto, punto, injusto, pero punto, para el Chevrolet Beat. 4 para el Volkswagen Voyage, 2 para el Chevrolet Beat. Final de este paredón. De lo anterior nos podemos dar cuenta que metiéndole 2 milloncitos de más, aunque para mi gusto serían 990 mil pesos, yo creo que hay una promoción en Chevrolet porque Peluquín está haciendo que el dólar suba mucho y obviamente es extraño que el Chevrolet Beat de un momento a otro haya bajado de precio, yo creo que es una promoción más que todo. Bueno, pero por dando 2 millones de más, vamos a verlo en el peor de los casos, dando 2 millones de más, ustedes adquieren un auto 4 a 2 veces mejor que el otro. Vale la pena la inversión. Y como se dan cuenta, el Volkswagen Voyage acaba de ganarse este paredón. El siguiente enfrentamiento quedaría de la siguiente manera. Volkswagen Voyage versus, miren esto, Geely S7, un auto por allá chino, pero está en el rango, para ya cerrar el precio del Océan hasta los 40 millones de pesos. ¿Cuál creen que gane el siguiente enfrentamiento? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Aquí abajo, ¿qué les pareció? No olviden dejar su like. Nos vemos hasta la próxima sección del Paredón. ¡Chao!